Vamos a rematar la marcha. Ayer tocó subir largos y míticos puertos. Hoy la etapa es más relajada. Solamente un pequeño puerto y unos cuantos repechos. A pesar de ello, no podemos decir que lo que queda sea fácil, ya que la paliza de ayer se nota en las piernas y tendremos que seguir dosificando las fuerzas que nos quedan. Si todo va bien, hoy llegaremos a Bayona, final de la aventura. Si todo va bien, hoy meteremos a la saca los 320 kilómetros y los 6.000 metros de desnivel positivo acumulado de este reto pirenaico. Sigamos disfrutando, sigamos pedaleando y que los pedales nos acerquen a la meta. Bienvenidos a la segunda etapa de la Luchón Bayona 2018. Muy buenas amigos, segunda etapa de la Luchón Bayona. Hoy deberíamos de llegar a Bayona si todo va bien. 7:30 de la mañana pasadas y empezamos. Aquí no hay una salida fija, digamos, o física. Tenemos que llegar a Olorón, que es donde nos van a sellar el librito de ruta, que está a unos 20 kilómetros. Así que venga, el culito, bueno, está bastante bien. Para el palizón que nos pegamos ayer, por todos esos puertos, ni tan mal. Las piernas parece que también. Tomamos recuperador, nos dimos un gel frío en las piernas y parece que podemos empezar hoy con bastantes garantías. Ya está todo el pelotón aquí reunido. El día parece que va a acompañarnos, como ayer. Y nada, a dar pedales y a llegar a meta, que eso sí, hoy tocan unas 5 horitas, más o menos, y bastante más relajado en cuanto a desnivel, unos 1000 metros, calculamos. Y en fin, vamos a darle. Chavales, al ataque, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, pues ya hemos sellado el libro de ruta, sello intermedio, y ahora vamos ya camino de Bayona. Hacia Bayona, eso es. Bueno, ¿qué tal tienes el culo hoy, Kiko? Bueno, cuéntame. Bastante mejor que en la Vive. Sí, después de la Vive, vamos. En la Vive, yo creo que nos mojamos y aparte lo llevaba todavía con respaldo de. Sí, de otro lado. Esta vez había curado bien y bueno, ni tan mal, bastante bien. Bueno, bien, bien. A ver, hoy al final del día, bueno, llevamos 30 kilómetros ya, todo esto. Sí, ya llevamos 30, eso es. Hoy creo que 130, nos quedan 100. Por ahí, vamos, que no es. Hay un puertillo a mitad de ruta, pero no debe de ser muy complicado, 4,4 de porcentaje medio y 7 kilómetros o por ahí. Pues de la paliza de ayer todo es nada, nada, eso es light. Eso es light. Pero bueno, fenomenal. Pues no venga, mal. Vamos bien. A ponernos aquí a rueda de estos titanes, que los tíos van
Están fuertes, ¿eh? Sí, sí. Están fuertes. Santurchico Mendiz. Gracias a ellos estamos aquí. Disfrutando. Kilómetro 48 ya, acercándonos al primer y al único puerto que tenemos hoy. Y aquí nos hemos metido en este grupito, un grupo numeroso, vamos unos 25-30. Y aquí cogiendo ruedas, marcando una velocidad de casi 40 por hora, vamos. Pues se nota, ¿eh? Se nota ir en grupo. Y ya empieza a apretar el sol, ¿eh? Empieza a apretar el sol. Esta parte, este segundo día está siendo pues algo más aburrido porque no tiene los paisajes que tuvimos ayer, no se suben a esas cotas que subimos ayer, esos puertos. Vamos todo el rato por carretera nacional y de momento tira bastante hacia abajo. Enseguida llegar al puerto y nos acordaremos de esto. Pero bueno, vamos a disfrutar mientras nos dure. Subiendo Oskitz, el último puerto del fin de semana. No es muy duro, los dos primeros kilómetros sí,
tienen pendiente, pero luego ya baja. Y estamos ya a 4 de la cima. Aquí subiremos 359 metros de desnivel y una pendiente media del 4,4. Ya las rampas han puesto a cada uno en su sitio. Muchos han tirado para adelante y yo voy a mi ritmo porque no me quiero desfondar, que antes de Bayona creo que hay unos repechos, me han comentado, y hay que guardar fuerzas para el final. Venga, 4 para la cima y arriba nos espera el avituallamiento. Bueno, pues aquí voy con Óscar, de la Sociedad Ciclista Vitoriana. Sí. Me he echado de compañero para subir el puerto. ¿Eh? Aquí hemos... subir como amigos. Eso es. Subir charlando y sufrir lo menos posible, ¿verdad? Sí, hombre. Mira, este es mi chofer. Este es. Aquí está mi chofer. Ya no queda nada. Ya está. Eres un entorno cojonudo. Pues nada. Bien. Ya quedan 2 kilometrillos para llegar arriba. Ya ha suavizado bastante esto y arriba, a ponernos hasta arriba de agua. Eso es, vamos, de bebida y de comida, que llega la parte difícil de este segundo día. Eso es, todavía quedan esos repechos finales antes de Bayona. Así es. Son más cortitos, ¿no? Tú ya lo has hecho. Bueno, ya tienen 3-4 kilómetros alguna, así, ¿eh? Ostras. Me han engañado entonces, me han dicho que tenían uno. No, algo más largo ya son. Vale, vale, pues venga. Siempre hay que decir de menos, para dar ánimos. A ver lo que nos espera. Vamos allá. Hemos llegado, hemos coronado, vamos al avituallamiento a ver qué nos dan. Por la seguridad que tienes eso. Parece que hay panceta también como ayer. No puede ser. No, ah, no, no. Todos a toda la marcha de voto. Venga, bajamos. La próxima es Santurce. A ver lo que nos espera ahora, Kiko. Los mojones o los repechones. Bueno, este puerto, los dos primeros bajar, kilómetros era lo más duro. Bajar, llanear, repecho. Osala. Bueno, repecho. Me han hablado de 3 kilómetros, ¿eh? ¿Qué tiene alguno? Alguno, eso. Más que repecho es... Sí, a mí también, algo más que repetir. Bueno, pues a ver lo que es. De bueno, momento, bien. Poquito a poco. Eso. Vamos a ver.
kilómetro 87 y hasta aquí eran todo toboganes, subir, bajar, que algunos se subían muy bien con la viadilla de bajada del anterior, pero ahora llegamos ya a algo más que un repecho. Ya esto no es que tenga mucha pendiente, pero con los kilómetros que llevamos en las piernas pues empieza a hacer duro. Ya estamos a 40, más o menos 40 kilómetros de meta, por carretera con bastante tráfico y el sol apretando. Cada vez más cerca de la meta. Esto está a punto de conseguirse. Menudo fin de semana, menuda aventura. Bueno, pues aquí estamos cambiando el tubular de Javi. Nosotros le ayudamos psicológicamente. Psicológicamente. Ánimo, Javi, ese tubular. Venga. Igual si le hinchas un poquito, le puedes poner mejor, ¿no? Tengo una bomba. La tiene un poco flojo este momento. Yo le duro, duro. Segundo día duro. Pensábamos que no iba a ser tanto, pero está siendo duro, ¿eh, Javi? Ya estamos a menos de 40 para meta. Está hecho ya, está hecho. Bayona a tiro de piedra tenemos. Tiro la baja. En fin. El repecho más gordo ya le hemos pasado, ¿no? Según tú. ¿Me ocultas información? No, yo te he dicho que ese era duro. Queda otro. Quedan otros dos. Otros dos, vale. Este es largo. Ahora hay uno largo. Vale. Ajá. El coche se va adelante al grupo, al fondo, el tractor al fondo. Ah, vale, sí, sí. Y sigue subiendo, o sea, no volver a tomar. Vale, vale. Bien. Bueno, pues entonces nada, con paciencia, paciencia y buena letra. No queda otra. Venga, a ver si monta ya el tubular y continuamos. Ahora hace falta... Mira, la chichonera que había, se la había caído a uno. Era un tubular. Ah, un tubular. Mira, ahí va. Ahí está. El estilo retro. Eso es, ya te digo. Había que amarrarle un poco adelante. Espera, eso venga, sí, necesitas, que ya está. Espera, una hierbita. Continuamos. Continuamos. Venga, a ver si en horita y media, yo creo que llegamos a meta más o menos, ¿no? Si no paramos, no vamos a... En una hora y media más o menos estamos en Bayona.
117 kilómetros y ya estamos a 13 más o menos de meta. Acabamos de subir, yo creo y espero que sea el último repecho, y ahora ya llano y cuesta abajo hasta meta. Bayona nos espera. Bayona nos espera. Vamos allá. ¿Qué dices? ¿Que quedan 22 todavía? Pues que estoy fundido, voy en la reserva. ¿Estás fundido? Con más ganas que nunca de llegar ya. ¿Pero qué te han comentado? ¿Que quedan 22 kilómetros para meta? Un franchute de 22-23 kilómetros, hace uno. Vale, entonces van a salir más de 130. Sí. Salen más, claro, claro. Pues pero nada, bueno. A ver si encontramos una fuente para reponer agua, ¿eh? Aunque esté arrastrándonos, yo creo que llegamos. Sí, hombre. Sí, joder. Ya está, Kiko, ya está. ¿Estamos? Ya está, Luchón Bayona 2018. ¡A la saca! ¡Sí, señor! Con estos grandes que nos han traído aquí. ¡Sí, señor! Llegamos a meta. Últimos metros. Ayer costó, ¿eh? Ayer costó. Hoy también, hoy ha sido algo duro. Al final, 1500 metros de desnivel, ¿eh? Creíamos que iban a ser solo 1000. Unos repechucos, Alex. Pero al final 1500 han salido. Y se nos va a 145 kilómetros más o menos hoy. Sí, sí. Ayer 180, hoy 145. Fin de semana completo. Unos 6000 metros de desnivel entre los dos días. Podemos darnos por satisfechos, tío. Qué grande, qué grande. De lujo, de lujo. Vaya año más bajo. Vaya año, ya te digo.
Fíjate que yo en la Castro Castro pensaba que se me iba a joder el año con el tema de la rodilla, pero al final hemos hecho unas cuantas de las gordas este año. Muy bien. Y aquí vamos con la gente de Santurchico Mendi, que nos están dirigiendo hacia la meta. Dios, qué grandes. Ya, Kiko, ya. Ya está. Sí, señor. Ay. Qué duchita más rica. A ver. ¿Dónde está Beto? Eso es, el polideportivo está, es. Pues esto es la meta, señores, esto es la meta. Llegamos a la saca. A la saca. Sí, señor, con dos cojones. ¿Hay meta o no hay meta? Allá a la izquierda, antes de donde pone Robles Cachita. Bueno, pues parece que sí hay meta. Vamos a ver. Vamos a ver si hay alguna pancarta o algo. Bueno, aquí. Amigos, Luchón Bayona 2018. A la saca. Qué fin de semana. Qué marcha. Qué puertos. Qué kilometradas. Qué bárbaro. Ay. Ay. Sí, señor. Enhorabuena. Enhorabuena. Buen 10. Qué grandes. Kiko, cago en la leche. Otra más a la saca. Aquí estamos. Otra más a la saca. Sí, señor. Vaya día que nos ha salido. Otra vez. Campeón. Venga. Cago en la hostia. Ahí estamos. Sí, señor. Bueno, Fabi, vamos. Ven para acá, hombre. Me ha hecho largo el día de hoy, ¿eh? Eres un crack. Fabi ha llegado bastante sí, justito. Enhorabuena, tío. Así. Enhorabuena. Sí, señor. Sí, señor. El otro Fabi. Papá. El otro Fabi. A ver, venga, ese chofer, ven aquí. Enhorabuena a todos. Sin ti no habría sido lo mismo. Hay que sellar. El señor John, que ha llevado la furgoneta. Bueno, pues venga, vamos a sellar. Y a comer algo. Ese diploma. Diploma de triunfador. De cruzador de metas. ¿Qué, chavales? ¿Comiendo algo? Tirando un trago de Coca-Cola y vamos a empezar a comer algo. Sí. A ver si nos van a comer. Venga. Amigos, esto ha sido la Luchón Bayona 2018. La primera vez que venimos y encantados con el recorrido, desde luego. No podemos decir otra cosa. El año que viene, pues ya veremos dónde nos metemos. De momento ahora, hasta las vacaciones, esta va a ser la última. A ver a partir de septiembre si nos embarcamos en alguna más. Un saludo y nos vemos en el siguiente.
Vinimos a disfrutar, a conocer esta mítica marcha y sus puertos, a vivir una aventura por los Pirineos franceses en compañía de la gente de Santurchi Comendiz. Nos llevamos un gran recuerdo de esta marcha, una marcha que se vive de manera especial. Aquí no hay prisas, cada uno pone su ritmo. El tiempo es lo de menos, se sacan fotos, se para a comer. Esto es auténtico cicloturismo. Los más preparados o más osados la pueden hacer en una sola jornada. Nosotros hemos querido hacerla en dos. Creemos que es la mejor manera de poderla disfrutar, al menos la primera vez. Ya veremos si habrá ocasión de hacerla una segunda vez del tirón. De momento, encantados con la experiencia y habiendo metido otro gran reto a la saca.